¿Sabías que el oro que llevas en un anillo podría tener más de 4.000 millones de años? ¿Y que para obtener solo un gramo se necesita procesar hasta una tonelada de roca? Este metal, símbolo de riqueza y poder, no solo brilla en joyas, también está presente en tu celular, tu computadora y en ciertos tratamientos médicos. El cuerpo humano contiene pequeñas trazas de oro, y todo el oro extraído en la historia cabría en una piscina olímpica. Sudáfrica albergó la mina más profunda del mundo, que alcanza más de 4 kilómetros bajo tierra. Hoy, China lidera la producción mundial de este metal precioso. Incluso se ha encontrado oro en el fondo del océano, aunque extraerlo no es rentable todavía. Los lingotes bancarios pesan 12.4 kilogramos y pueden valer más que un carro de lujo. Además, el oro no se oxida y puede reciclarse infinitamente sin perder calidad. Y lo más sorprendente, se formó en el espacio, tras explosiones estelares, y llegó a la Tierra a través de meteoritos. Ahora que conoces estos datos increíbles, tal vez te preguntes, ¿cómo llega el oro desde las profundidades del planeta hasta tus manos? ¿Qué procesos permiten convertir simples rocas en joyas, lingotes o circuitos electrónicos? En este video te mostraremos paso a paso cómo se extrae, procesa y refina el oro. Desde la exploración minera hasta su transformación final en objetos de lujo y tecnología. Quédate hasta el final y descubre los secretos del metal más codiciado del planeta. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Empecemos nuestro viaje hacia el corazón dorado de la Tierra. Paso 1. Exploración localización de los depósitos de oro. El primer paso en el proceso de extracción del oro es la exploración, una fase crucial que determina el éxito de todo el proyecto minero. No se trata simplemente de cavar en cualquier parte, localizar depósitos de oro requiere un trabajo de investigación exhaustivo y el uso de tecnología avanzada. Geólogos y expertos en minería realizan estudios de campo utilizando métodos como la prospección geológica, imágenes satelitales, georradar y análisis químicos de muestras de suelo y roca. Estos estudios permiten identificar zonas donde las condiciones geológicas son favorables para la presencia de oro, como vetas de cuarzo o formaciones de rocas específicas. Una vez ubicadas estas áreas, se realizan perforaciones exploratorias para extraer muestras del subsuelo. Estas muestras son analizadas en laboratorios para determinar la cantidad y calidad del oro presente, así como la viabilidad económica del proyecto. La exploración puede durar años antes de confirmar si un sitio es adecuado para la minería. Además, durante este proceso también se evalúan los posibles impactos ambientales y se comienza a planificar la manera de operar de forma sostenible. Sin una buena exploración, los costos y riesgos de la extracción serían demasiado altos. Por eso, este primer paso es tan fundamental en el camino hacia el oro. Paso 2. Extracción. ¿Cómo se extrae el oro de la Tierra? Una vez que se ha identificado un depósito viable, comienza el proceso de extracción del mineral que contiene el oro. Dependiendo de la ubicación y de la naturaleza del yacimiento, se puede optar por la minería a cielo abierto o la minería subterránea. En la minería a cielo abierto, grandes excavadoras remueven enormes cantidades de tierra y roca para llegar a las vetas de mineral. En la minería subterránea, se construyen túneles y galerías que permiten acceder a los depósitos situados en las profundidades de la tierra. El objetivo principal en esta etapa es romper y extraer las rocas que contienen el oro. Para ello, se utilizan explosivos cuidadosamente controlados, maquinaria pesada y técnicas especializadas que permiten maximizar la recuperación del mineral con el menor impacto posible en el entorno. Después de la extracción, el mineral se transporta a plantas de procesamiento donde comenzará su transformación. Es importante destacar que en esta fase, el oro todavía está mezclado con otros materiales, por lo que los fragmentos de roca extraída necesitan ser triturados y preparados para liberar el contenido de oro que llevan dentro. Esta etapa es esencial para poder avanzar hacia la obtención del metal puro que tanto valor tiene en el mercado. Paso 3. Trituración. Preparación del mineral para la disolución. Una vez que el mineral de oro ha sido extraído de la tierra, comienza una etapa crucial, la trituración. Este proceso tiene como objetivo principal reducir el tamaño de las rocas que contienen el oro, para liberar las pequeñas partículas que están atrapadas dentro. Para lograrlo, se utilizan grandes máquinas trituradoras que aplican una enorme presión y fuerza sobre el material, rompiéndolo en fragmentos cada vez más pequeños. El mineral pasa por varias fases de trituración. Primero, las rocas grandes se trituran en pedazos medianos en trituradoras primarias. Luego, esos fragmentos son llevados a trituradoras secundarias y terciarias, que los pulverizan hasta convertirlos prácticamente en polvo. Esta reducción de tamaño es fundamental porque, cuanto más fino sea el material,
más fácil será separar el oro en las siguientes etapas del proceso. Además de liberar el oro, triturar el mineral maximiza la superficie de contacto para los procesos químicos que vendrán después, como la cianuración. De esta forma, se asegura una extracción más eficiente y rentable del metal precioso. La trituración, aunque pueda parecer un paso sencillo, es esencial para garantizar que ninguna partícula de oro quede atrapada en la roca. Paso 4. Cianuración, el proceso químico que disuelve el oro. Una vez que el mineral ha sido triturado hasta alcanzar una textura fina, llega el momento de extraer el oro que contiene. Para lograrlo, se utiliza un proceso químico llamado cianuración, uno de los métodos más efectivos y utilizados a nivel mundial. En esta etapa, el mineral pulverizado se mezcla con una solución de cianuro de sodio y agua. El cianuro actúa como un agente químico que se une al oro, disolviéndolo y formando una solución líquida llamada solución rica en oro. Este procedimiento se realiza generalmente en grandes tanques conocidos como tanques de lixiviación, donde el mineral se agita constantemente para asegurar que el cianuro entre en contacto con todas las partículas de oro. Dependiendo del tamaño y la concentración del mineral, este proceso puede durar desde varias horas hasta varios días. La cianuración permite recuperar una gran parte del oro contenido en el mineral, pero debe manejarse con extrema precaución debido a la toxicidad del cianuro. Por eso, las plantas mineras modernas cuentan con estrictos sistemas de control para evitar cualquier daño ambiental. Una vez disuelto el oro, el siguiente desafío será separarlo de la solución para obtener el metal puro. Sigamos descubriendo cómo lo logran. Paso 5. Recuperación. Separación del oro de la mezcla de minerales. Tras la cianuración, el oro ya no está en forma sólida dentro del mineral, sino disuelto en la solución líquida. El siguiente paso es recuperar ese oro y separarlo de los otros componentes. Para hacerlo, se utiliza un proceso llamado adsorción, donde el oro disuelto se captura utilizando carbón activado o resinas especiales. Estos materiales actúan como una especie de imán químico que atrae y retiene las partículas de oro. El carbón cargado de oro se retira de los tanques y pasa por un proceso llamado desorción, donde mediante soluciones calientes o presiones específicas, el oro se libera del carbón y vuelve a quedar en forma líquida, pero ahora mucho más concentrada. Este líquido rico en oro será luego tratado para recuperar el metal en su forma sólida. La eficiencia en esta etapa es crucial, ya que asegura que se recupere la mayor cantidad de oro posible antes de continuar con la refinación final. Además, el carbón activado puede ser reutilizado varias veces, lo que hace que el proceso sea más sostenible y económico. Ahora que hemos separado el oro, veamos cómo se transforma en el metal brillante que todos conocemos. Paso 6. Refinación. Purificación del oro a su forma más pura. Una vez que se ha recuperado el oro de la solución, no está completamente puro. Contiene pequeñas cantidades de otros metales como plata, cobre o hierro. Para alcanzar la pureza deseada, se realiza el proceso de refinación. Esta etapa transforma el oro en un metal casi completamente puro, listo para ser utilizado en joyería, circuitos electrónicos o convertido en lingotes de alta calidad. La refinación más común se hace mediante fundición. El oro se calienta en hornos a temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius, lo que permite que se derrita y que las impurezas se separen del metal precioso. Estas impurezas, conocidas como escoria, flotan en la superficie y se eliminan cuidadosamente. En otros casos, para lograr una pureza aún mayor, se utiliza la electrólisis. Aquí, el oro impuro se convierte en un ánodo que libera partículas de oro puro hacia un cátodo, formando capas de oro extremadamente limpio, superior al 99.99% de pureza. Este paso es fundamental para asegurar que el oro tenga las características ideales de resistencia, maleabilidad y conductividad que lo hacen tan valioso y útil. Ahora que tenemos el oro refinado, veamos cómo se convierte en productos finales. Paso 7. Fabricación. Creación de lingotes, joyas y circuitos electrónicos. Después de que el oro es refinado y purificado, se prepara para su uso final en varias industrias. El primer destino común para el oro refinado es la creación de lingotes, que son bloques de metal de alto valor y gran pureza, ideales para el comercio internacional o como reserva de valor. Estos lingotes se venden en mercados financieros y son cruciales para la economía global, ya que el oro se considera un activo seguro. En la industria de la joyería, el oro refinado se combina con otros metales como el cobre, la plata o el paladio para formar aleaciones que aportan mayor resistencia y durabilidad. Estas aleaciones permiten la creación de una amplia variedad de joyas, desde anillos y pulseras hasta collares y pendientes. Además, la mezcla de metales también permite crear diferentes colores y texturas en las piezas. Por otro lado, el oro tiene una aplicación crucial en la tecnología. Se utiliza en la fabricación de componentes electrónicos, como circuitos integrados y contactos eléctricos,
gracias a su excelente conductividad y resistencia a la corrosión. Esto hace que el oro sea indispensable en dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras y otros aparatos electrónicos. Desde las profundidades de la Tierra hasta las joyas y componentes electrónicos que usamos a diario, el oro pasa por un proceso increíblemente complejo. Cada paso, desde la exploración hasta la fabricación de lingotes y circuitos electrónicos, convierte este metal precioso en algo indispensable para nuestra vida. Ahora que sabes cómo se extrae, ¿te sorprende todo lo que se necesita para obtener una simple joya de oro? Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de este proceso te sorprendió más? Y si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para conocer más procesos fascinantes. Nos vemos en el próximo video.